empieza, especialmente después de la guerra de Malvinas, ¿no es cierto? Cuando viene la debacle de la dictadura cívico-militar, digamos que las, este tipo de operaciones dejan de realizarse, lo mismo que en pie comienza sistemáticamente una destrucción de los centros clandestinos para borrar toda la mayor cantidad posible de...